El dinero de Caravanas Crimson, pero sé que lo entenderán cuando se lo explique. Ese juego es mi país. ¿No has dicho que hace un momento que ahora no podías pagarme? ¿No has dicho hace un momento que ahora no podías pagarme? Tenía el dinero que quedaba de Caravanas Crimson, pero no tenía claro que pudiera gastarlo. Te debo más, así que si alguna vez visitas New Vegas, búscame en el campamento de Caravanas Crimson. Si me acuerdo, lo haré. Ahora me voy a quitar el lanzagranadas, que si golpeo a alguien, prefiero golpearle con un cuchillo que no con una granada. Te robo. ¿Roba a todos? Coño, hola, Joe. ¡Puta! Hay uno que, eso te iba a decir yo. Había uno que había salido por los aires en dirección contraria. Vale. Quiero fijar marcador aquí. Vale. Toque. Me encanta como el cuchillo es como... Tiene un texturizado relativamente bueno y luego está la muñeca. Está la textura y la... ¡Ñoña! Pues Will, no sé si sigues por aquí, pero si quieres estar por Minecraft, mañana, en plan esta noche puedo, pero me refiero pa quedar ya de por sí un día concreto. Que yo ya sabes que yo me apunto. ¿Qué coño eres? Ah. Hola, Gekito. No. Keko. ¡No, Gekko! Aquí tiene que haber algo, porque hay... ¡Un Gekko!
Va a mantener todo al 25. He sido tonto, porque debería haberme metido la primera el pick este de aprendizaje rápido o algo así se llama, que creo que te da 5 puntos extra en cada por cada nivel que subas. Pero bueno, lo he hecho pecho. Bien por culo. Vale. ¿Qué es esto? ¡Jo, dinero! Ah, pero no hay nadie, ¿no? No. Bueno. Amigo, mi casa. Bueno. Haber cerrado la puerta. Aquí, si la gente se va dejando la puerta abierta, culpa mía no es. A mí me has invitado a robar prácticamente. Vale, creo que lo que me pasa es que me he roto la pierna. A lo mejor. No. Vale, lo que me pasa es la condición de idiotez. Voy a ir para allá.
¡Toma! Vale, vamos por acá. Me interesa ir ahí antes. Se quedó pegado, sí. En los Fallout antiguos al menos era bastante común que pasase esto. Aunque se quedase ahí un poco... Los de ahora también. Pero un poco menos. Hola. ¿A dónde crees que vas? A Prim no puedes entrar. ¿Qué está pasando en Prim? Varios convictos de la cárcel que hay más arriba han tomado la ciudad. Están todos muertos o escondidos. Además, hay otras dos tribus de saqueadores causando estragos en la zona. Lo más seguro sería volver a Wood Springs. ¿No deberías estar protegiendo la ciudad o algo? Nos encantaría, pero no están dentro de la jurisdicción de la RNC. Ni estamos en situación de protegerlos, de todos modos. ¿Por qué no podéis protegerlos? No tenemos suficiente equipo para acabar con los convictos, y si lo tuviéramos, aún así necesitaríamos refuerzos. Deberías hablar con el Teniente Hayes. Está en una tienda carretera abajo. Pégate al lado oeste del paso elevado si no quieres que te peguen un tiro. No sé si deberías estar aquí. ¿Vale, puedo ir directamente por aquí? Vale. Hola. ¿Puedo hablar contigo? ¿Tienes nombre? No sé si deberías estar aquí. Bueno. Yo soy. Sois literalmente cuatro gatos. Soy el sargento McGee del ejército de la RNC, 5º Batallón, Compañía Primera. Si tienes algo que decir, habla con el teniente Hayes. ¿De dónde eres? Soy del centro, pero hace mucho tiempo que no voy por ahí. Es la segunda vez que vengo aquí, como muchos de los oficiales sin mando de tropa. Adiós. Señor. Soy el teniente Hayes, del ejército de la República de New California. 5º Batallón, Primera Compañía. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué estás haciendo aquí fuera? Nos enviaron hasta aquí para retener la marea de convictos procedentes del correccional. Como habrás observado, no estamos haciendo el tipo de trabajo que deberíamos hacer. ¿Qué le pasa a tu misión? La misión no es un problema. El problema son los suministros. Los prisioneros tienen mejores armas y están mejor organizados de lo que preveíamos. Estoy intentando conseguir refuerzos, quizá armas potentes, pero... joder, la cosa va muy lenta. Háblame del correccional. Mucha gente habla del CRNC para referirse al correccional de la RNC. Hace poco los prisioneros organizaron un golpe. Mataron a los guardias que no lograron escapar y desde entonces han estado saqueando la zona. ¿Dispones de información sobre los convictos? No mucho. Les ha dado por llamarse bandidos de la pólvora. Principalmente porque usan a modo de armas explosivos destinados a abrir canteras. Se han organizado mucho más rápido de lo que cabía esperar.
al menos la mayoría de ellos. Por suerte, el grupo reducido que tenemos en la ciudad se ha separado del grupo principal. Así que no reciben ningún tipo de apoyo. Tengo algunas preguntas más. Puedes preguntar. Tengo algo de tiempo. ¿Señor? ¿Sí? Nos... ¿Cómo ha...? ¿Perdiste? Ya que me quiero unir a vosotros. ¿Qué quieres? Señor. Bueno, pues me voy a liar a tiros, yo qué sé. Vale. Que sea, vuelvo a tener lo del peso y no sé por qué. Hala. Es que está abierta, que tampoco es que vaya a hacer nada, ¿vale? Voy a investigar solo. Vale. Qué pena. Podríamos haber llegado de puta madre, seguramente.